Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Ley de seguridad ferroviaria bipartidista avanza hacia la acción legislativa con el respaldo de Trump. El expresidente Donald Trump ha respaldado un proyecto de ley bipartidista de seguridad ferroviaria, liderado por los senadores de Ohio J.D. Vance, R., y Sherrod Brown, D., que busca prevenir desastres similares al descarrilamiento de un tren en febrero en East Palestine, Ohio. El proyecto de ley incluiría nuevos requisitos de seguridad para los trenes que transportan materiales peligrosos y está avanzando hacia la acción legislativa, recibiendo el apoyo de Biden y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, Democrat New York. En una publicación en las redes sociales, Trump criticó al presidente Biden y al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, por su respuesta al descarrilamiento antes de ofrecer su apoyo al esfuerzo legislativo bipartidista. J.D. Vance ha estado trabajando arduamente en el Senado para asegurarse de que nada como esto vuelva a suceder, y por eso es tan importante que el Congreso apruebe su ley de seguridad ferroviaria. La fabulosa factura de J.D. tiene mi respaldo completo y total, escribió Trump. El proyecto de ley también incluye una serie de elementos a los que la industria ferroviaria se ha opuesto constantemente, como los límites de tamaño de los trenes y los requisitos de inspección reforzados, y aumentaría las multas a los ferrocarriles por infracciones de seguridad. Sin embargo, el cabildeo ferroviario está presionando por cambios en el proyecto de ley, incluida la eliminación de una disposición que obliga a tripulaciones de 2 personas, mientras que los grupos laborales ferroviarios apoyan esta disposición. Si el proyecto de ley finalmente llega al escritorio de Biden, sería la primera legislación importante en pasar por el dividido Congreso y convertirse en ley. Se espera que el respaldo de Trump ayude a engrasar los engranajes para que varios miembros republicanos de la Cámara lo apoyen. El senador Brown ha expresado confianza en que el proyecto de ley ganará el apoyo suficiente para superar la línea de meta en la Cámara Alta, aunque cuestiona si ganará el respaldo necesario entre los republicanos de la Cámara. Mis patriotas, que la libertad y la verdadera democracia sigan siendo los pilares de nuestra nación y que siempre recordemos la importancia de proteger nuestros derechos constitucionales. Que Dios bendiga a América.